Hola. 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 Soy yo. Mercedes. Sí, ¿estabas durmiendo? No, no. Que voy a dormir, no creo que pueda pegar un ojo en toda la noche. ¿Qué problema? Ay, perdóname. Lo que pasa, estoy un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque sos la primera persona que llamo después de tanto tiempo en la cárcel. No tenía con quién hablar por teléfono. Bueno, es un honor y me alegra que me llamara justo ahora. ¿Por qué? No, que cada vez que me quedo solo hasta ahora me... ¿Sentís el dolor? A veces está ahí y uno no lo escucha. Sobre todo eso pasa cuando estás con gente, ¿no? No lo escuchas y durante la noche estás en la cama dando vueltas de un lado para el otro y la cabeza que no para. Y sentís la soledad ahí al lado tuyo. Así hasta que ves el primer rayo de sol y te das cuenta que nunca dormiste. Ay, perdóname, no sé por qué te estoy diciendo todo esto, porque generalmente no me largo a hablar así. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. En realidad te llamé para agradecerte todo lo que hiciste por mí. ¿Qué hice? Bueno, lo que me dijiste, que no me fuera del pueblo y... Y tenés razón. Bueno, entonces te quedás. Sí, bueno, yo sé que es difícil. Pero me hiciste recordar el motivo por el cual volví. Y bueno, creo que lo voy a intentar, ¿no? Bueno, me alegro que pienses así. Te veo mañana en la bodega. Hasta mañana. Hasta mañana. Mercedes. ¿Sí? Nada. Realmente, gracias por llamarme. Gracias. Que descanses.